Amén. ¿Cómo no estar en la casa de Dios? ¿Cuánto dicen amén? Amén? Aleluya, como dijo el hermano Diego, el pastor se encuentra, aleluya, en Cuba. Amén, salió para la obra. Amén, es una obra pionera, amén, que está en Cuba. Y salió a predicar para allá, así de que está incomunicado. Amén, para que lo tengan oraciones. Allá no hay internet, allá no hay WhatsApp, no hay nada. Amén. Puro, amén, señales de humo, cartas, esperar el telegrama, pero yo creo que de aquí que llegue, ya llegó él. Amén, así de que, pues, manténgalo, mantengámoslo, amén, en oración. Aleluya, y pues el pastor me pidió, amén, si me podía hacer cargo del servicio de hoy, y es una bendición para mí. Amén, yo quiero estar ministrando, amén, en esta tarde, gloria a Dios, acerca de experiencias divinas. Hace unos meses atrás, amén, si es que no, un año tal vez, aleluya, en uno de los estudios bíblicos que tuvimos en mi casa, que es su casa, amén, estuvimos hablando acerca de este tema, experiencias divinas, y todos, amén, empezó a desenvolverse, amén, cada uno empezó a compartir testimonios, y fue algo muy poderoso, amén, y es que las experiencias divinas, las experiencias con Dios, amén, es algo poderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. En nuestro caminar con Dios, es de gran vitalidad tener encuentros con Dios o tener experiencias divinas. Podemos mirar, amén, que el asistir a la iglesia, si no tenemos cuidado, puede convertirse en una cultura, puede convertirse en un estilo de vida, o lo que es peor, puede convertirse en una rutina. El venir a la iglesia, amén, es algo que con mucha, amén, frecuencia, si no tenemos cuidado, si no ponemos atención, simplemente estamos esperando el día y ya sabemos que es otro servicio. Ya sabemos que es jueves, tenemos servicio en español. Sabemos, amén, que el sábado hay extremo, el domingo tenemos escuela dominical, estudio, etcétera, los miércoles. Amén. Y muchas veces empezamos a tomar todo esto sin una expectativa. Todo, amén, se convierte familiar, todo se convierte en rutina. Y necesitamos entender, amén, que las experiencias con Dios vienen a convertirse en punto de referencia en nuestras vidas. Y estas experiencias con Dios, estos puntos de referencia, amén, nos van a alentar, amén, nos van a ayudar en tiempos de sequía, en tiempos de prueba, en tiempos de desánimo. ¿Cuántos pudieran en esta tarde, amén, mencionar alguna experiencia que ha tenido con Dios? Y no estamos hablando, amén, de que te levantaste por la mañana, ibas caminando, amén, se paró en la ventana de tu casa un pajarito y empezó a cantar y dijiste, ah, gracias Dios por ese pajarito. Porque muchas veces nos ponemos religiosos, amén, y como dice el hermano Diego, amén, en la ofrenda, amén, aunque es algo de mucho valor, pero muchas veces lo tomamos por el otro extremo, y amén, y, oh, gracias Señor por este zacatito, oh, gracias Señor por, amén, por cosas, amén, seculares, amén, que no tienen ningún sentido. ¿Cuántos han tenido alguna genuina experiencia con Dios? Que tú pudieras decir, yo recuerdo este día, yo recuerdo, amén, que Dios me habló. Yo recuerdo, y no estamos hablando, amén, de que un evangelista, amén, te dio una palabra. No estamos hablando de que escuchaste un sermón en la radio, amén. Estamos hablando de algo personal, algo entre tú y Dios, una experiencia que has tenido con Dios, que Dios te ha hablado, amén, que has escuchado la voz de Dios de una manera tan audible, amén, que tú puedes tener la certeza y la seguridad que Dios está hablando a tu vida, que Dios te habló. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Amén. ¿Cuántos recuerdan, amén, cuando Samuel, amén, cuando su madre lo llevó, amén, con el profeta Elí, amén, estaba dormido, amén, y Dios le habló en la noche, amén, y fue algo tan audible que él pensó que era el profeta, amén, que era el sacerdote, perdón, el que le estaba hablando? Dime, Señor, ¿qué quieres? Y son experiencias, amén, que cuando tú y yo tenemos una experiencia, amén, con Dios, amén, y tú y yo lo podemos recordar, amén, es algo
Amén, tangible, amén, es algo que nos ayuda, es algo que es un punto de referencia, amén, en nuestras vidas, que ha marcado algo en nuestras vidas, que no tan solamente fue una emoción, que no tan solamente fue algo que te hizo sentir bonito, amén, sino que algo, fue una experiencia, amén, que causó un cambio en tu vida de alguna manera. La palabra de Dios nos habla en el libro de Job, en el capítulo 42, del 2 al 5. Dice la palabra de Dios de esta manera: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí está hablando, amén, Job está, aleluya, diciendo estas palabras. Dice, en ti hablaba lo que yo no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú y yo, amén, pudiéramos decir que la primera experiencia divina que tuvimos con Dios fue el día de nuestra salvación. ¿Cuánto dicen amén? Fue una experiencia, amén, aleluya, divina. Fue la primera experiencia, amén, con Dios, que causó un cambio en nuestras vidas. Antes de eso, todos nosotros, creo yo, amén, sabíamos de un Dios en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En nuestra religión, católicos, mormones, aleluya, cualesquiera que haya sido, todos, aleluya, en el mundo tienen un conocimiento de Dios. Hasta los ateos, amén, dicen que no hay Dios, pero saben de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aleluya, la primera experiencia con Dios, todos teníamos un conocimiento de Dios. Era un conocimiento vano, tal vez, un conocimiento superficial. Aleluya, sabíamos, amén, que Dios estaba en el cielo, sabíamos que Dios nos había creado. Pero aquí, como está diciendo Job, aleluya, yo hablaba lo que no entendía. Yo recuerdo, amén, cuando yo no conocía de Dios, me juntaba con mis amigos, nos poníamos a tomar y ya, amén, amén, entrados, aleluya, en calorcito, nos poníamos a hablar de Dios. ¿Cuántos llegaron a hacer eso? No más yo. Amén, todos, aleluya. O no tomaron, o se pusieron tanto, amén, que ya no pudieron ni hablar. Ni de Dios, ni de nada. Yo recuerdo, amén, que conmigo tenía un amigo que hablábamos mucho, amén, refugio. Amén, y nos poníamos a hablar de cosas espirituales, amén, de Dios, amén. Y todo esto era un conocimiento vano. Hablábamos de cosas que no entendíamos, como dice Job, aleluya, cosas maravillosas. Yo recuerdo, amén, siempre que llegaban a mi casa y tocaban la puerta y me traían un libro, un folleto, un lo que sea de Dios, aleluya, yo lo recibía. No, que lo que gusta es cooperar. Ahí está, amén. No me dolía, amén, porque yo tenía, amén, de alguna manera u otra, amén, un interés hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, todos nosotros, de una manera u otra, especialmente como latinos y como mexicanos, aleluya, somos muy religiosos. ¿Cuántos trajeron esa cruz, amén, colgada del cuello? O ese, amén, santo, amén, en la cartera. Amén, ¿cuántos tuvieron? A San Judas, a San Pedro, a San Judo. Hablábamos de cosas de Dios, aleluya, amén, y nos poníamos religiosos, cosas que no entendíamos, aleluya. Entonces, dice la palabra de Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando tú y yo venimos, aleluya, al encuentro con Dios, aleluya, doblamos nuestras rodillas, amén, y tenemos ese encuentro con Dios, aleluya, es un cambio, es una transformación en nuestra vida, aleluya. Yo recuerdo, amén, cuando me salvé, aleluya, yo recuerdo en la iglesia, amén, cada que hacían un llamado de altar, yo levantaba la mano para salvarme y yo pasaba, amén. Y la cosa es de que insistí, aleluya, en pasar al altar, porque yo recuerdo que me decía,
decían, aleluya, que cuando tú te salvas, cuando tú aceptas a Cristo, puedes sentir su presencia, puedes sentir su amor, puedes sentir su calor en tu vida. Aleluya, yo recuerdo que yo quería experimentar eso, porque yo oraba y me levantaba y no sentía nada, amén. Y cada vez que hacía un llamado de altar, yo respondía, aleluya, hasta el momento, gloria al Señor, en que cuando hicieron eso llamado de altar, yo levanté mi mano, amén, y sentí, aleluya, como un rayo, amén, que cayó desde la punta de mi dedo y recorrió todo mi cuerpo. Una experiencia poderosa, amén. Estaba de rodillas, estaba orando, estaba llorando, estaba clamando a Dios. Escenas de mi vida, amén, como una película pasaban una tras otra, aleluya. Me levanté de ahí tocado, cambiado, transformado, aleluya, y nunca volví a ser la misma persona. Cuando estaba en mi trabajo me decían, ¿qué te pasó, Francisco? ¿Por qué estás tan serio? ¿Estás enojado? ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes? Aleluya, y no podían entender, aleluya, que Dios, aleluya, el Dios del cielo, aleluya, el Dios que yo hablaba en mi ignorancia y del cual yo creía, aleluya, se había hecho real en mi vida. Y son esas experiencias con Dios las que cambian, transforman, liberan, son un punto de referencia en tu vida, que no tan solamente sientes bonito, no tan solamente es un cosquilleo, no tan solamente se te enchina el cuerito, es un cambio radical que en tu casa, amén, en tu trabajo, con tus amigos, en cualquier lugar, es algo evidente. Esas experiencias con Dios, aleluya, son un punto de referencia, aleluya, en nuestra vida, amén, que nos ayudan a caminar, que nos ayudan a servir a Dios. La palabra de Dios nos habla también de Jacob. Él tiene una experiencia divina con Dios, amén, que transformó su vida. Amén, todos sabemos la historia, amén, cómo es que Job, amén, pelea con el ángel de Dios, aleluya, y pelea, amén, y contiende, gloria al Señor, y Dios cambia su vida, Dios lo transforma, Dios le da un nombre nuevo, Dios le da una identidad nueva, amén, y Job, aleluya, Jacob, perdón, amén, es cambiado, es transformado, aleluya, por completo, y esa experiencia, aleluya, lo llevó, amén, de ser Jacob, aleluya, a ser Israel, que es el, aleluya, el padre de la misma nación de Israel. Algo poderoso sucedió en su vida. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, aleluya, va a ser algo evidente. La palabra de Dios nos habla en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Está hablando acerca de Moisés. Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí está teniendo, amén, este encuentro Moisés. Y todos sabemos, amén, cómo Moisés, aleluya, fue un instrumento, aleluya, que Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios tiene métodos, Dios tiene maneras, Dios tiene ocasiones para llamar nuestra atención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podemos mirar que Moisés, aleluya, después de este encuentro que tiene con Dios, aleluya, su vida fue cambiada, ya no fue la misma. Fue una experiencia que se convirtió en un punto de referencia para su vida. Amén, y eso no quiere decir que no iba a haber problemas.
atrás y tú y yo podemos mirar en la palabra de Dios, miramos, amén, todos esos dolores de cabeza, amén, todos esos problemas, amén, que tuvo con el pueblo de Israel hasta llevarlos, amén, a la tierra prometida. Amén, va a haber situaciones, amén, tal vez en nuestras vidas que se van a presentar, aleluya, pero como digo, amén, cuando tú y yo tenemos una experiencia con Dios, no va a haber problema tan grande, aleluya, no va a haber situación tan difícil que nos estorbe de llegar a nuestro destino. Porque Dios está interesado a tener un encuentro con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios está interesado a encontrarse contigo y conmigo, aleluya, cada día de nuestra vida, cada día de nuestra existencia, cada día de nuestro caminar. Dios está interesado a tener un encuentro contigo, aleluya. Grábate eso en tu corazón. Cuando Jesucristo, dice la palabra de Dios, va a la casa de María y Marta, dice la palabra de Dios que Marta, amén, se sentó a escuchar, aleluya, la palabra de Dios, amén. Pero los quehaceres y las preocupaciones mantuvieron a Marta distraída y distante, gloria a Dios. Y es por eso, amén, que como cristianos debemos aprender a buscar a Dios en todo momento y en toda situación. Miramos, aleluya, que cuando Dios, amén, llamó, gloria al Señor, a Moisés, aleluya, dice la palabra de Dios, estaba apacentando, aleluya, el ganado de su suegro. En otras palabras, estaba chambeando, estaba en el trabajo. Amén. Él era una rutina, amén, de todos los días, aleluya, así como tú y yo nos levantamos, nos cambiamos y nos vamos al trabajo. En medio de su trabajo, aleluya, Dios vino, amén, a su vida, Dios le llamó, Dios le buscó, aleluya, porque Dios, aleluya, no tan solamente tenemos que tener ese entendimiento de que no tan solamente te va a hablar aquí a la iglesia, y es bueno venir a la iglesia. Yo no digo, aleluya, amén, que te vayas a trabajar en lugar de ir a la iglesia. Yo no digo, amén, que te quieres a lavar, a limpiar tu casa, en venir de, en lugar de venir a la iglesia, que al cabo Dios está en todo lugar y al cabo Dios te va a hablar. No, la prioridad es venir a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios, aleluya, está interesado en llamar nuestra atención en medio de nuestra distracción. Aleluya, Marta, aleluya, amén, está, amén, afanada, amén, aleluya, amén, en los quehaceres, aleluya, está en una situación, gloria a Dios, en que se pierde, aleluya, en su distracción y distante, gloria al Señor, de la presencia de Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Por eso la palabra de Dios, aleluya, nos dice en el libro de Santiago, ¿se está apagando la batería o le están bajando? ¿O estoy gritando mucho? Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, si alguno está triste, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. ¿Cuántos saben por qué dice Santiago esto? Porque nos está, aleluya, invitando, aleluya, a buscar la presencia de Dios. Si estás triste, gloria a Dios, ora. Si estás alegre, canta alabanzas. Por eso cantamos alabanzas cuando, antes de cada servicio, porque estamos contentos de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es por obligación, no es una rutina, no es, aleluya, nomás un sketch, amén, primero, segundo y tercero, esto, aleluya, y después lo que sigue. Amén. Entonces, si alguno está triste, haga oración. Si está alegre, cante alabanzas, porque eso establece la presencia y el dominio de Dios, aleluya, en nuestra vida. Pero muchas veces parece que lo entendemos al revés o lo hacemos de otra manera. Si estamos tristes, lloramos, nos preocupamos, nos lamentamos, lamentamos de lamentar, nos quejamos. Y si estamos alegres, no cantamos alabanzas ni venimos a la iglesia porque no hay problemas, aleluya, y vámonos de parranda.
por decirlo así, ¿verdad? Espero que no sea de parranda. Vámonos por ahí. Al cabo que todo marcha sobre ruedas, todo está bien. El tener una experiencia con Dios, aleluya, va más allá de emociones. Y las emociones, vamos a hablar un poco de eso, aleluya, en cierta manera no tiene nada de malo, pero las emociones son fugaces. Las emociones son temporales. Por eso, aleluya, podemos mirar, aleluya, aquellos que de una manera u otra han tenido una experiencia con Dios en sanidad, en un milagro, aleluya, financiero, en su matrimonio, la solución a un problema, aleluya, etcétera, etcétera, aleluya. Y cuando recibimos ese milagro nos emocionamos. ¿Cuántos se han emocionado al recibir un milagro de Dios? Un milagro de sanidad. Amén, te pones contento. Yo estaba enfermo, aleluya. Me diagnosticaron de la tiroides, aleluya. Y eso, amén, te la llevas hasta la tumba. Amén. Y estaba tomando pastillas y cuando no me daban unas con muy alta dosis, me la subían, me la bajaban, aleluya. Y ahí andaba como columpio, amén. Todo, amén, sacado de onda. Si no sabes nada de la tiroides, aleluya. Está gacho eso. Pero Dios hizo un milagro conmigo. Fui con el pastor 12, le dije, pastor, esa es mi situación, ore por mí, oró por mí, aleluya. Fui con el doctor y me dice, ya no tienes nada. ¿Eh? Y eso me dio mucho gusto. Le dije a mi mamá estaba enferma de tiroides, una hermana está enferma de tiroides, aleluya, Cristo me sanó. Pero ¿cómo es posible si eso no se cura? Pero Cristo me sanó. Cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, aleluya, nos emocionamos. Aleluya, nos da gusto, aleluya, cuando tu patrón te dice, ya no te voy a dar $2 más, 3, 4, 5. Nos emocionamos o te enojas. Charlie, ya no me cabe el dinero en el banco, ¿qué voy a hacer con él? Nos emocionamos, somos humanos. Aleluya, las emociones son buenas, aleluya, pero muchas veces, aleluya, amén, hay personas que reciben este milagro, se llenan de emoción, lloran, se gozan, y qué bueno, aleluya, por las emociones, amén, muchas veces no podemos parar de expresarla, amén, pero después de cierto tiempo podemos mirar, amén, que ciertas personas ya no regresan a la iglesia, ya no buscan a Dios. ¿Por qué? Porque fueron movidos por una emoción. Y las emociones, aleluya, amén, no nos van a ayudar a llegar a nuestro destino. Las emociones, aleluya, cuando todo va bien, amén, vamos a estar dando gritos de victoria, aleluya. Y cuando no encuentras el zapato para venir a la iglesia, aleluya, ya no voy a la iglesia. El diablo la trae conmigo. Cuando no es una cosa, es otra. El diablo no usa zapatos. ¿Cuántos dicen amén? En esta tarde, tal vez los milagros son reales, pero las personas no son reales, aleluya. Porque no es una emoción los que nos va a ayudar a mantenernos viviendo para Dios, aleluya, sino una experiencia con Dios, una relación viva y genuina, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es que podemos tener esas experiencias divinas, esas experiencias con Dios? Porque eso no va a ser algo, gloria a Dios, que va a suceder nada más porque sí. Amén. No va a suceder cuando decidimos quedarnos en casa en lugar de venir a la iglesia. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmo 105, versículo 4, dice, buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. ¿Cómo es que van a venir esas experiencias? Buscando a Dios. Salmos 42, 1, 2, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuántos quieren tener una experiencia con Dios? Aleluya. Podemos llegar a cometer el error, escúchame bien, en esta tarde. Es que para poder tener una experiencia con Dios, aleluya, tenemos que llegar al punto, gloria al Señor,
de dar nuestra vida, amén, de morir en la raya, amén, de hacer un grande sacrificio, amén, de orar, aleluya, 150 días, aleluya, para que Dios se nos manifieste. En una ocasión, aleluya, allá en Mexicali, amén, cuando estábamos allá, amén, pastoreando, y teníamos ayunos, amén, entre semana. Y en una ocasión estábamos ayunando, amén, por ciertos días, aleluya. No recuerdo si era un avivamiento que íbamos a tener. Y había un hermano, aleluya, algunos de ustedes lo conocieron, aleluya, fraquito, alto, amén, el Neftalí. Amén, y él, aleluya, era, amén, espiritual, era, amén, sí le entraba. Entonces, aleluya, él trabajaba en el Seguro Social. Y más o menos, aleluya, estaba así. Flaquito, flaquito. Entonces mi mamá lo conocía, él conocía a mi mamá. Y en una ocasión mi mamá estaba en el seguro y lo miró ahí. Entonces él era mensajero, llevaba los expedientes de un doctor, los archivos y etcétera. Y lo miró y iba caminando, arrastrándome los pies que apenas podía. Y le dice mi mamá, a los que conocieron a mi mamá era algo ocurrente, aleluya. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? Y luego le dice Neftalí: ay, señora, fíjese, dice que es que estamos buscando al Señor, le dijo. Pues más vale que lo encuentren pronto, le dijo mi mamá, porque así como te miras, aleluya, te vas a morir si no lo encuentras pronto. Muchas veces podemos tener la mentalidad de que para tener un encuentro con Dios, aleluya, tenemos que llegar, aleluya, hasta los extremos. Pero yo te voy a decir una cosa en esta noche, aleluya, basta con amar a Dios, con buscarle y querer estar cerca de Él. Y Dios se va a manifestar a tu vida. Muchas veces pensamos, aleluya, oh, es que tengo que hacer las cosas que hace el pastor, oh, es que tengo que hacer, aleluya, esta manda cuando éramos, aleluya, religiosos, aleluya, que venía el día de la Virgen, aleluya. Mi mamá vestía a mis hermanitos, los más chiquitos, siempre de Juan Diego, y ahí lo llevaba, aleluya, a la Virgen. Amén. Pero para tener un encuentro con Dios, aleluya, basta con desearlo. Si tú deseas tener un encuentro con Dios, si tú amas a Dios de todo tu corazón, Dios se va a manifestar a tu vida. Vas a tener una experiencia con Dios que va a revolucionar tu vida. Pero muchas veces parece, aleluya, que somos como el pueblo de Israel, que le decían a Moisés: no, Moisés, ve tú, nosotros tenemos miedo. Ay, a ver qué te dice Dios y luego nos dices a nosotros. Pastor, busca a Dios, ora, ayuna, amén, estudia, predícanos, dinos qué Dios nos quiere decir. Y no lo queremos tomar personal. Es por eso, amén, que la palabra de Dios dice, aleluya, Pablo, aleluya, ustedes ya deberían de estar comiendo carne y todavía andan con el biberón. ¿Por qué, aleluya? Porque queremos que nomás, aleluya, nos estén dando la palabra de Dios. Abre la boquita, mijita, abre. Ahí te va. Basta con amar a Dios, con buscarle y querer estar cerca de Él. Aleluya, porque es importante, es de gran vitalidad, aleluya, buscar a Dios. Porque eso, escúchame bien en esta tarde, nos va a seguir dando experiencias con Dios, experiencias divinas, aleluya. Porque sabes una cosa, no podemos mantenernos de experiencias pasadas. Yo me acuerdo en el año de 1532 que un día Dios me habló. Dios me habló. No podemos vivir de experiencias, aleluya, del pasado, aleluya, porque si esas experiencias en su momento nos tocaron, nos movieron, nos transformaron, con el paso del tiempo, gloria a Dios, se nos hace algo común. Se nos hace algo ordinario, como cuando vas al doctor y te dicen: ¿sabes qué? Amén, tienes que, amén, poner tu estilo.
estilo de vida al hilo o mañana te mueres. Y le hacemos caso al doctor, pero pasa un día, dos, tres, cuatro, una semana y ya le estamos atacando otra vez. Amén. Las experiencias divinas son así. Tenemos que tener, aleluya, experiencias nuevas con Dios continuamente, aleluya, porque eso, aleluya, como dije anteriormente, se van a convertir en un punto de referencia para nuestras vidas, que nos van a ayudar a seguir caminando, a seguir avanzando, a seguir, aleluya, sobrepasando esas situaciones difíciles, ese mar rojo que se va a presentar delante de nosotros, ese gigante filisteo que nos va a retar, aleluya. Esas experiencias con Dios nos van a dar el valor, la fuerza y el vigor, aleluya, de seguir avanzando. ¿Cuánto dicen amén? Tú y yo tenemos que tener experiencias nuevas con Dios, que nos sigan dando el aliento necesario para poder llegar a nuestro destino. Cuando caminamos con Dios, cuando continuamente estamos caminando con Dios, hay algo en nuestras vidas, es algo evidente en nuestras vidas. Tú puedes mirar a una persona y tú puedes darte cuenta, y no es porque andemos haciéndola de detectives, pero tú puedes darte cuenta que esa persona está caminando con Dios. Amén. Tú puedes saber, dice el dicho, amén, dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Por eso los cristianos les apodaron cristianos, porque ellos, aleluya, amén, en su manera de vivir, en su estilo de vida, en su manera de hablar, se asemejaban mucho a Jesucristo. Cuando caminamos con Dios, eso va a causar que arda nuestro corazón de tal manera que no habrá nada, absolutamente nada, que nos pueda mover de la voluntad de Dios.